Oremos, Señor, gracias, Padre, por esta noche otra vez. Señor, enséñenos, Señor. Y gracias, Padre, que tú mandaste tu Hijo para morir por nuestros pecados, Señor, que tú tienes tanto amor por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ok, seguimos con el tema de pecado. Muy bonito, ¿todos sienten muy bien? Creo que no. Pero, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo Jesús? ¿Quién ama más a Jesucristo? El que hace su voluntad. No. El que guarda su palabra. No. ¿Quién ama a Jesucristo más? El que le perdona. Pues eso sí es cierto, pero eso. Entonces, la persona que siente mucho que Dios me perdonó mucho, la Biblia dice que van a amar a Jesucristo mucho. Y entonces, es bueno. Es bueno que vamos a dar cuenta más lo que tenemos. Y también vamos a tener más gratitud lo que Jesucristo hizo por nosotros. Especialmente, como dije, cuando hablamos de la justificación. Es increíble. Vamos a mirar que no solamente que Él me perdonó, Él me dio su justicia. Él me mira perfecto. Eso es hermoso. Ok, seguimos con el pecado. Y entonces, los fariseos en sus tiempos, ellos pensaban que ellos estaban guardando la ley. Ellos eran engañados. Y muchas personas son engañados. Personas que no son cristianos y personas que son cristianos. Porque muchas personas que no son cristianas dicen, estoy guardando la ley. Soy una buena persona. Estoy pagando mis impuestos. No soy tan malo con mi amigo. Cualquier persona. Pero entonces los fariseos eran engañados. Y algunos cristianos también. Ellos piensan, estoy guardando, estoy completamente santificado a Dios. No es cierto. Y entonces los fariseos eran equivocados porque ellos estaban pensando, ok, la ley es solamente son mis acciones, lo que yo pienso que es bueno y malo. Y que Jesucristo estaba diciendo muchas veces, has oído personas enseñando, ¿no? Y él dijo, pero digo yo. Él estaba enseñando a ellos realmente lo que enseñaba la ley. ¿Y qué él estaba enseñando? Que la ley viene del corazón. No solamente son mis acciones, es lo que está en mi corazón. Es mis actitudes también. Si tengo una mala actitud, eso es pecado también. ¿Y qué son algunos de ejemplos que hablamos? Si alguien está mirando a una mujer para codiciarla, o si tienes mucho odio en su corazón para tu hermano o alguien, eso también, no solamente son las acciones. Bueno, vamos a hablar de más detalles de pecado. Ok, en el Antiguo Testamento y toda la Biblia enseña que un tipo de pecado es intencional, ¿sí? Intencional, a propósito, intencional. Y la cosa que es muy importante es que algunas iglesias enseñan que la Biblia en el Antiguo Testamento nunca tiene un sacrificio para un pecado intencional. Eso no es cierto. Vamos a Levítico 6:1. Levítico 6:1. Y estamos hablando de pecado intencional. Y algunas personas enseñan, si tú vas a pecar intencionalmente, algunas iglesias enseñan que tú vas a perder tu salvación. Y eso es, la Biblia no enseña eso, es un engaño también. Levítico 6:1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare y hiciere prevaricación contra Jehová, y negaré a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robaré o calumniaré a su prójimo, o habiendo hallado o perdido después lo negaré y juraré en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces habiendo pecado y ofendido restituirá aquello que robó,
o que daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero aquel a quien pertenece. Miras que eso todo es intencional, a propósito. Y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa, traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará el sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová y obtendrá perdón de cualquier de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, sí, pudiste ofrecer un sacrificio para un pecado. Y claro, Dios no va a aceptarlo si tienes un corazón rebelde. Oh, voy a ofrecer un sacrificio, pero yo no quiero arrepentirme. Claro, necesitamos arrepentir para que Dios acepte. Pero hay un sacrificio para pecados intencionales. Entonces, personas que enseñan que tú vas a perder tu salvación si haces un pecado intencional, es ridículo. Por ejemplo, si tienes un momento débil y estás manejando en la carretera, no sé, cualquier cosa, y enojas y haces algo, no sé, cualquier cosa, gritaste o algo y haces en propósito. No vas a perder tu salvación. Hay un sacrificio en Jesucristo por eso. Pero si es un corazón rebelde constantemente y no quieres arrepentir, posible no estás salvado, es otra cosa. Entonces, primeramente, un pecado es que es intencional, hay un sacrificio. Segundo, sacrificios que no son intencional. También eso. Escúchame bien, muchas personas enseñan que pecado que no es intencional no es pecado, pero sí es. Hay pecados que no son intencionales. Vamos a Levítico 4, 2. Y quiero que otra persona lea porque no hice bien. Levítico 4, 2 y 3. No es tan larga. No, yo voy a hacer esa. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro y no en propósito. Mira eso muy bien, no en propósito. Mira, dice que es pecado en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer y hiciere alguna de ellas. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Entonces, claramente está diciendo aquí que hay pecados que no son a propósito. Y eso es muy importante entender porque, como dije, algunas iglesias enseñan que pecado es solamente algo que hago completamente a propósito. Y no es cierto. Y puedes ver, entonces, todos nosotros tenemos pecado. No somos completamente como Jesucristo. Y lo que algunas iglesias hacen es que ellos cambian la definición de pecado para decir solamente son cosas que hago a propósito. Para que ellos puedan decir en el fin del día, hoy soy tan santo, no hice nada en propósito. Y eso es un engaño también, porque personas hacen eso también. Espero que no constantemente, pero ellos lo hacen. Ok, otro aspecto de pecado. Pecado no es solamente intencional o sin intención, pero también omisión. Omisión. Entonces, eso es falta de acción. Si no estoy haciendo algo que debo hacer, eso también es pecado. ¿Qué es un ejemplo en la Biblia? ¿Alguien puede pensar en uno? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, no lo estamos viendo. Eso es un buen ejemplo. Si tú estás en el mercado y Dios está hablando su corazón para evangelizar a alguien y tú, uy, estoy cansado, y no haces, eso también es pecado. Y si no
sabes hacer lo bueno y no lo haces. Exactamente, exactamente. Y muchas veces personas son engañados en esa manera. También los fariseos eran engañados. Vamos a Mateo 23:23. Los fariseos pensaban, hoy estamos guardando la ley, somos santos. Y no es cierto. Mateo 23:23. Jesucristo está regañándolos. ¿Qué dijo Jesús? Jesús dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Mira, esas son cosas que ellos faltaban de hacer. La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, muchas veces yo puedo sentirme, oh, estoy haciendo bueno, soy muy bueno. Y es un engaño porque no sabes las cosas que debía hacer y no hiciste. Vamos a Santiago 4:16. Santiago 4:16. Santiago 4:16. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, no solamente cosas que hacemos en propósito, pero son cosas que no son intencionales, también son cosas que debíamos hacer y no hicimos. Y también en los últimos días, Dios va a juzgar a los incrédulos según a sus acciones y no acciones. Vamos a Lucas 12:47. Lucas 12:47 y 48. Aquel siervo que no siendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y entonces, el juicio también va a ser según cosas que hiciste y no hiciste. Ok. Vamos a Mateo 22:37. Mateo 22:37. Mateo 22:37. Ok. Y eso es muy interesante también. Personas que piensan, oh, estoy siguiendo a Dios, estoy haciendo todo lo bueno para Dios. ¿Qué dice aquí? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Cuántos de nosotros estamos amando a Dios perfectamente bien, con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, constantemente? Un cristiano también. ¿Cuántos cristianos están haciendo eso perfectamente bien? Nadie. Personas que dicen que soy completamente santificado, es un engaño. Nadie. Claro, necesitamos la mayoría, estamos buscando a Dios, haciendo nuestro mejor, pero no pasa. Vamos a 1 Corintios 13:1. 1 Corintios 13:4. Ese es el capítulo de amor. Y si alguien siente mucho orgullo, que ellos piensen que ellos son tan santos, ellos deben mirar eso. Ellos van a cambiar sus mentes. 1 Corintios 13:4-7. Pregunta su corazón. ¿Cuántas personas hacen esta parte de amor perfectamente bien? ¿Cristianos también? ¿Cuántos?
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, nunca. No se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todos somos pecadores, ¿no? ¿Cómo puedes pensar diferente? Ok. Y como dije, Jesucristo dice que sí. Bueno, vamos a Mateo 5:27. Y digo otra vez, esa es muy buena manera para evangelizar personas que piensan que ellos no necesitan a Dios. Porque después de la muerte, Dios va a abrir la Biblia y comparar la vida de personas con lo que ellos hicieron. Y gracias a Dios, los cristianos, Dios borró todo con su sangre. Entonces, aunque sientes mal de las cosas que haces, Dios borró todo, si eres un cristiano real. Dice en Mateo 5:27-28. ¿Cuántas personas, claro, ellos rompieron eso? ¿Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Mira, es el corazón otra vez. Pero yo os digo que cualquier que mira a una mujer para codiciarla, ya adulterio con ella en su, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ups, adúltero, perdón. Ok. Ok, vamos a Lucas 14:33. Ese Jesucristo está diciendo, si tú quieres ser un discípulo de Jesucristo, ¿qué dijo Jesucristo? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántos de nosotros hicieron eso perfectamente bien? ¿Cuántos? ¿Cristianos también? ¿Nadie? Vamos a... Vamos a Romanos 14:4. Eso es hablando del juicio, cuando estamos juzgando otras personas. No debemos juzgar. Sí, necesitamos juzgar el fruto para ver, por ejemplo, si tú quieres ir a una iglesia, claro, necesitamos mirar lo que ellos están enseñando, lo que está pasando. Eso es diferente. Pero juzgando corazones de personas, motivaciones de personas, no debemos hacer. Dice en Romanos 14:4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estaré firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y también seguimos en versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, ¿cuántos de nosotros nunca juzgamos a nadie? ¿Cuántos? Nunca juzgamos a nadie. ¿Somos culpables de eso también? Entonces, más y más, tú puedes mirar qué increíble, qué amor que Jesucristo tenía para nosotros, para morir por todo lo que hice en toda mi vida. Piénsalo un momento, ¿cuántos pecados que tengo en toda mi vida? Jesucristo murió por cada uno de ellos. ¿Cuánto amor que Jesucristo tiene para nosotros? Vamos a Mateo 6:14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres a sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces,
Muchas personas no, eso es poquito diferente, muy diferente. La Biblia es muy fuerte en esa manera. La Biblia dice que si tú no vas a perdonar a tu hermano, Dios no va a perdonarte. Muy fuerte. Entonces, eso no es algo que debemos jugar. Dice específicamente, si tú no vas a perdonar, Dios no va a perdonarte. Tenemos que perdonar. Eso no significa que lo que personas están haciendo está bien. Estás dándolo en las manos de Dios y a veces necesitamos hablar con la persona. La Biblia enseña que si tenemos problemas en nuestros corazones, algo con mi hermano, necesito hablar con esa persona, con amor, y trata de arreglarlo. No siempre necesitamos, pero usualmente sí. Depende. Tenemos que orar y preguntar a Dios, ¿qué tú quieres, Señor? Y muchas veces personas no obedecen ese versículo y tienen muchos problemas y acumulan los problemas en las vidas, en matrimonios o amistades o en iglesias. Ellos no arreglan sus problemas, suben los problemas, ellos no hacen, ellos no perdonan. Y es fuerte, pero Dios dice que tenemos que perdonar. Y no es algo opcional. Y piénsalo bien. Tú estás diciendo a Jesucristo, oh Señor, perdóname. Perdóname de todo lo que hice. Perdóname, Señor. Y mientras tu hermano, posible él no volvió un vaso, o él comió tu chocolate o algo y no quieres perdonar. Entonces, tenemos que perdonar. Ok, algo interesante, algunos pecados que Jesucristo enseñó. A mí eso es interesante. ¿Qué enseñó Jesucristo? Algunos ejemplos de pecados que Él enseñó. Primeramente es falta de respeto para las cosas de Dios. Falta de respeto para las cosas de Dios. Vamos a Marcos 11:15. Marcos 11:15. Eso es cuando Jesucristo entró en el templo. Ellos estaban vendiendo animales para sacrificios como negocio. Mateo 11:15. Ellos no tenían nada de respeto para el templo, para las cosas de Dios. Marcos 11:15-17. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros habéis hecho cueva de ladrones. Eso es interesante, que Dios, Él enoja cuando no tenemos respeto para sus cosas. Y eso no pensamos mucho, ¿eh? No pensamos mucho, pero Dios quiere que respetamos sus cosas, su palabra. No como religioso, pero como respeto. Él es Dios, y a veces estamos hablando como demasiado, como cualquier amigo. Él es Dios. Pero el punto de estamos hablando es que eso es falta de respeto de la gente. Ok, otro pecado que Jesucristo no le gustó. Es muy interesante lo que Jesucristo enfocó. Hipocresía. Hipocresía. Él no le gustó hipocresía. Es muy interesante. Alguien que tiene mucho pecado y él va a venir a Jesucristo y decir sinceramente, Señor, perdóname, tengo mucho pecado, ayúdame. Él dice, está bien, ven, te amo, ven. Pero alguien que tiene mucho orgullo, ay, no tengo nada de malo, no tengo pecado, soy muy bueno, no tengo nada, no hice nada, Dios no puede ayudar a esa persona. Entonces, Jesucristo no le gusta hipocresía. Y recuerdas que ellos siempre estaban regañando a la gente porque lo que ellos estaban haciendo, mientras los fariseos tenían mucho pecado, ellos no sabían. Pero Dios no le gusta hipocresía.
Él solamente quiere que eres honesto. No tienes que tener temor de ser honesto con Dios. Señor, ayúdame. Perdóname. Ayúdame a caminar mejor contigo. Él quiere eso. Me encanta eso. Él no es como un papá enojado. No. Él quiere perdonar, Él quiere ayudar, Él quiere bendecir. Pero si mi actitud es, no, como Saúl, no hice nada. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl, no hice nada malo, hice todo lo bueno para Dios. No. Mateo 6:2 es un versículo de hipocresía de cuando ellos tenían una trompeta antes de dar dinero. Ustedes hacen eso, ¿no? 6:5 es hipocresía cuando ellos estaban orando en frente de la gente para que todos pensaban que ellos eran tan espirituales y ellos no eran. Hay muchos, pero esos son dos ejemplos. Y cuando él estaba regañándolos mucho, es Mateo 23:13, diciendo hipócritas constantemente. Puedes buscar eso. Otra cosa que Dios no le gusta. Okay, blasfemia. Dios no le gusta el pecado de blasfemia. Eso es falta de respeto también. Mateo 12:24. 12:24. Eso es cuando los fariseos estaban diciendo, oh, las cosas que tú estás haciendo es el diablo está haciendo. Es un demonio. Dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios. Ok, otro ejemplo. Y claro, cualquier cosa que tú haces en contra de la ley, eso es pecado. Y un pecado, ¿qué es el raíz de todo pecado? ¿Alguien sabe? Sí, pero más profundo. La ira. Orgullo. Muy bien, orgullo. Empieza con orgullo. ¿Qué pasó con Satanás en el cielo? ¿Qué él dijo? Yo voy a ser como Dios. Orgullo. Entonces, orgullo es algo muy horrible, horrible. Muchas veces personas están juzgando a otras personas de sus pecados. Y mientras ellos tienen orgullo, es puro hipocresía. ¿Recuerdas cuando los fariseos dijeron, oh, Señor, gracias que no soy como ellos, estoy dando mis diezmos y todo, ¿eh? Sí. Y entonces, eso es un ejemplo de orgullo. Tenemos que tener mucho cuidado. Y voy a darte un ejemplo para ayudarte con ese. Bueno, primeramente estamos mirando que todos somos pecadores. Pero voy a darte algunas cosas que hago yo para prevenir este pecado de orgullo. Una cosa que hago yo es que la Biblia dice que no podemos hacer nada sin Jesucristo. Nada. Entonces, si Dios está usándote en algo, cualquier cosa, no podemos hacer nada sin Jesucristo. Y es muy importante de pensar en eso para evitar este pecado. Porque yo no puedo tener pecado si yo sé en mi corazón que no hay nada que puedo hacer sin Jesucristo. Ok, otro pecado que Jesucristo no le gustó es el pecado de causar personas a tropezar. Vamos a Mateo 18:6. Mateo 18:6. Es muy importante que estamos cuidando las ovejas de Dios muy cuidadosamente, que tenemos amor por ellos, porque son las ovejas de Dios. Muy cuidadosamente. Mateo 18:6. Claro, a veces necesitamos disciplinar personas, pero eso es amor también, pero tenemos que hacerlo con amor. Dice en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del
mal. Entonces, si tú quieres en tu corazón cuidar las ovejas de Dios, tenemos que recordar que ellos son de Dios. Tenemos que cuidarles muy bien. Y es muy mal si vamos a tropezar personas. Otro ejemplo. Entonces, Jesucristo no le gusta cuando no tenemos fruto en nuestras vidas. Juan 15:16. Y no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y entonces, Dios quiere que tenemos fruto en nuestras vidas. Y si tú estás solamente sentado en la banca, en la iglesia, Dios no le gusta. Él quiere que estamos sirviéndole. Claro, por amor, pero Él quiere que estamos sirviéndole. Finalmente, voy a dar el ejemplo de Él no le gusta cuando no estamos orando. ¿Qué pasó con Jesucristo antes de la crucifixión? ¿Qué Él dijo a los discípulos? Sí, Él dijo que debemos orar. Y entonces, por amor, también, claro, Él quiere que oremos. Pero también, si no estamos orando, también eso es pecado. Pero Dios es un Dios de amor y Él todavía va a ayudarnos y bendecirnos, pero es importante que hacemos nuestra parte. Bueno, hoy aprendemos mucho que la ley nos enseña que somos pecadores. Y ya puedes ver bien que enséñanos eso. Y vamos a aprender más de eso del Evangelio en las próximas semanas. Oremos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por tu amor, por guiarnos en todo lo que tú quieres. Y Señor, sobre todo, gracias que moriste por nuestros pecados, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y Señor, no necesitamos fijar constantemente en nuestros pecados. Yo sé eso, pero estamos aprendiendo lo que enseña tu palabra. Pero ayúdanos a ser mejor, Señor, en nuestras vidas y arrepentir de las cosas que necesitamos. Hacer lo bueno para que somos buenos ejemplos en la iglesia, Señor. Que somos llenos de amor. Que queremos perdonar personas que están haciendo mal. Que queremos mostrar cómo tú eres al mundo, Señor. Y gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.